Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día lunes 14 de diciembre del 2020, tenemos mucha información para compartir. Tengo aparte de la familia Solórzano Castro Pose en la vereda porque ya está el eclipse de sol. Yo lo venía notando, vengo de la escuela secundaria número 37, que hoy le entregaron la llave, material que nos va a quedar para mañana, y ya noté aquellos que hacemos cámara, o que vemos, digamos, que tenemos para hacer alguna imagen o algo. Cuando salí a 37 ya noté que algo raro estaba pasando. Obviamente no pude mirar hacia el sol porque no tenía nada con que, digamos, no dañar mis ojos, así que, pero ya se notaba, ya se nota en la luz que hay de sol, que algo raro está pasando. Así que en estos momentos está ocurriendo el eclipse de sol que se puede ver tanto en la Argentina como en Chile. ¿Vos llegaste a ver algo, estimado Federico? No, miré para arriba, pero Vico, se ve que lo ven mejor allá, al sur. Así que me mandó fotos y estaba por la mitad. Ah, ¿sí? Vico, pareciera que sí, en el sur. Sí, se nubló todo igual, pero... Mandame las fotos. Dale. ¿Facebook estamos saliendo, Federico? Deberíamos, me fijo. No me está saltando. Y tampoco en la fanpage. Fíjate, chusmeá, mientras tanto. Es un noticiero que tenemos hoy con mucha información, lamentablemente, aberraciones. Vamos a estar difundiendo el abuso de un padre hacia su hija biológica. Fue detenido en Entre Ríos, el sábado a la tarde. Vamos a estar hablando de también otro hecho terrible que pasó en Barrio La Perla, del nuevo plan federal, digamos, las casas que entregaron hace unos días atrás. Bueno, entre otras cuestiones que vamos a ir abordando en este noticiero correspondiente al día lunes 14 de diciembre del 2020. ¿Cómo estamos, Federico? Sí, sí, en el teléfono lo veo. ¿Sí? Sí, 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 porque no me saltó a mí en Facebook. No, a mí hace rato que no me salta el aviso, No, pero tampoco lo veo en la fanpage. Por eso te decía. Porque como no me estaba saltando, estaba entrando a través de la fanpage. Y no. Ahora sí. Se escuchó inclusive el audio que estábamos monitoreando. Bueno, así que eclipse del sol en estos momentos. Vamos con las vías de contacto, Federico. Facebook, Moreno Noticias, Primera Edición, Semanario Actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _Primera Edición. Canal de YouTube, Semanario Actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Bueno, ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París. Como siempre, en la operación técnica, hoy está solamente Federico Ayuela, así que tenemos que terminar antes de las 3 de la tarde. 14:50 estaríamos terminando. Nos queda, bueno, va a quedar mucho material fuera de esta edición. Una mañana muy ajetreada. Estoy tratando de cerrar un tema que también es un escándalo, así que en el transcurso del noticiero se lo voy a estar comentando, pero bueno,
Y desde sus hogares está Karina Cerey con Naomi París, Ángel González, Víctor Parada y Cristian Armaño. Decía, está Federico solo, hoy Martín Alejandro Bueno con la autorización pegó el faltazo, así que vamos a estar acompañándolo hasta las 14:50 en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Vamos con los datos del clima, Federico, ¿te parece? Bueno, hoy un día a pleno sol, más allá del eclipse que se está produciendo en estos momentos. 17 la mínima, 29 la máxima. Nublado para mañana martes, 14 la mínima, 24 la máxima. Miércoles y jueves a pleno sol, 16 la mínima, 29 la máxima. Para el miércoles y el jueves 18 la mínima, 32 la máxima. El viernes se nubla, la mínima 19 y la máxima 33 grados. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. La verdad que es una noticia realmente aberrante. Teníamos información desde el jueves de la semana pasada, no, desde el martes de la semana pasada en realidad, pero como se trata de un delito de acción privada, no nos pudimos poner en contacto con la familia de la víctima, específicamente con su mamá que teníamos el teléfono. La situación indica lo siguiente. Una nena de 16 años, una adolescente de 16 años, sufrió abuso por parte de su padre biológico. Su padre biológico, presumen que al menos durante 9 años, desde que tenía 7 años. Al enterarse de estas circunstancias, y ahora lo va a contar la mamá de la víctima, porque lo ve, es testigo presencial del abuso, el sujeto huye, ella radica la denuncia y el día sábado finalmente lo detuvieron. Bueno, estuvimos hablando, no hay manera de explicar nada en esto, nada, no espere ningún tipo de razonamiento por parte mía de que pueda poner en caja esta situación, no hay absolutamente nada posible, nada. Estuvimos hablando con la mamá de la víctima que nos cuenta todo lo que pasó, todo este proceso y piden obviamente de que no sean liberados este sujeto. Hago una consideración antes de pasar a la nota. Ni la madre, ni la víctima, obviamente, ni el violador son identificados por apellido. ¿Por qué? Porque al ser el padre biológico de la víctima, obviamente lleva el mismo apellido. Por lo tanto, si nosotros mostramos su cara completa o decimos el apellido, estamos revictimizando a la víctima. Porque seguramente después van a venir los comentarios, che, pero le tapan la cara, y sí, porque hay víctimas, y hay que pensar en las víctimas. Vamos a compartir la nota. Bueno, estamos con Celia, por obvias razones no vamos a brindar su apellido, porque hay que proteger a una víctima. En este caso, Celia, ¿su hija fue abusada por su padrastro o su padre biológico? Padre biológico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo ocurrieron estas circunstancias? Yo me enteré porque los vi, yo con mis propios ojos, el domingo 6, me levanté 6:30 más o menos de la mañana y bueno, los vi en la habitación de ella. ¿Habló con su hija? ¿Él escapó? ¿Cuál fue su reacción primaria? Mi reacción primaria fue venir para acá, para el comedor. Él salió enseguida atrás mío, me pidió para hablar. Automáticamente se encerró en su pieza, trabó puerta, trabó todo. Y nada, le dije que se fuera de la casa, que se fuera, no se quería ir. Después de un largo rato, como que cayó en cuenta y se fue con el coche. Él se fue con rumbo desconocido, ese mismo 6. Sí. ¿Y cuál fue el paso siguiente que llevó adelante usted? Esperé 15 minutos que él se fue, 15, 20 minutos, que ya estaba convencida de que no volvía. Llamé a la policía y la llamé a mi hermana. Uh-huh.
qué pasó ahí? Y después, bueno, vino la policía, hablaron con... fuimos a la comisaría. Uh-huh. ¿Y a la nena la llevaron al médico forense? ¿El paso de la justicia fue ese? ¿Llevarlo a la...? Sí, sí, sí. ¿Qué UFI intervino, señora? ¿Qué fiscalía? La UFI número 2 de Moreno. Bueno, ¿y le tomaron declaración a ella, a usted? ¿Le hicieron cámara Gesell a ella? ¿Cómo se manejó la justicia en ese sentido? El primer día, el domingo que fuimos a hacer la denuncia, le tomaron denuncia a ella, por un lado, y por otro lado a mí. Uh-huh. No estuvimos juntas. Uh-huh. Las dos separadas. Uh-huh. Después de ahí, después de mediodía, me dijeron, bueno, que le iban a llevar al forense, me dijo que le iban a revisar. Bueno, la llevaron a ella, la llevaron a la nena. Y bueno, después yo salí. Y eso fue todo ese domingo. Uh-huh. Todo el domingo. Después nos citaron para el día lunes, me parece que fue. Sinceramente estoy perdida con los días. Sí, sí, sí. Creo que fue para el día lunes en Moreno. Uh-huh. Me dijeron que tenía que ir a la fiscalía, la UFI número 2, tenía que estar ahí a las 9:30. Fuimos y bueno, primero nos hicieron la cámara Gesell. Me hicieron a mí primero, pasar primero, bueno, yo fui, y después, bueno, pasó. Después de eso, nos llevaron a la fiscalía, a la vueltita, nos llevaron a la fiscalía, a la UFI número 2. Subimos arriba, y la fiscal también me hizo pasar a mí primero, y después... E inmediatamente, a través de los testimonios de la nena, y también... en base al peritaje que hicieron los médicos, se confirmó el abuso. Sí, 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 sí. ¿Y qué pudo saber usted? ¿El abuso venía desde hace tiempo? Porque la víctima tiene 16 años. Ella tiene 16, recién cumplido 16. Uh-huh. Recién cumplido 16 tiene. Y sí, esto viene desde los 7 años, yo tengo entendido. Y la misma se lo dijo. ¿Qué le decía ese sujeto, el padre, con respecto al abuso que lo tomó? ¿Cómo la engatusó a la nena? No sé. Primero lo hizo como una forma de vida, no sé cómo explicarte. Pero lo que sí, la tenía bajo amenaza. Ah, la tenía amenazada. ¿Qué le decía? Sí, la tenía bajo amenaza. Por lo que me contó es que el padre le decía, bueno, que era la última vez que iba a pasar, que no la molestaba más, pero era una y otra vez. Ella dice que varias veces se negó, el papá lo obligó, y bueno, y le dijo que si yo me enteraba, yo lo iba a matar a él, la iba a matar a ella, la podía mandar a un instituto de menores, y que... no sabía qué es lo que iba a pasar con la chiquita, porque yo la podía regalar o la podía dejar tirada por ahí. ¿Porque usted tiene otro hijo en común? ¿Con él? Sí. 5 tengo. ¿5 hijos con él? 5 hijos en común tengo. ¿Y hasta ahora pudieron comprobar que la nena de 16 años fue la única abusada? Hasta ahora y por ahora, aparentemente sí. Hasta ahora y por ahora. Los otros cuatro, no sé, yo calculo que después, no sé, irán a hacer algo. Ahora, por empezar, nosotros vamos a estar bajo tratamiento psicológico. Sí, claramente. O sea, son pasos a seguir que la misma justicia se va a ir dando cuenta. Señora, ¿los otros chicos qué edad tienen? Los míos tienen 18, tiene 13, bueno, 16, tiene 12 y 8. Bueno, ¿cómo están ustedes como familia? Y tratando de estar juntos, más unidos que nunca. A veces cuando se quiebra uno le damos fuerza, cuando me quiebro yo vienen ellos conmigo, cuando se quiebra estamos con ella, o sea, es... cuando no se quiebra uno, se quiebra otro y así estamos, pero estamos todos juntos. Este sujeto escapó. ¿Y dónde lo atraparon?
El sábado lo agarraron Ah, acá en Entre Ríos, Villaguay. En Villaguay lo atraparon. Sí, ¿Quién tenía sí. familiares ahí? ¿Qué sabe usted? ¿Por qué puede haber ido para esa zona? Él se fue para allá porque está viviendo, que son hijos de él y yo los crié y nosotros le estábamos pagando un alquiler a los chicos allá, en un departamento. Y este sujeto se fue directamente para allá. Exactamente. ¿Y lo Yo, atraparon en la casa de estos chicos? sí, lo sacaron de ahí. Bueno, la verdad que es terrible la historia. Sí, porque cuando él se fue de acá, dio vueltas con el coche 3 días, habrán dado dando vueltas, porque andaba en Villaguay y en la parte de Concordia andaba dando vueltas. Porque si bien él se fue, él no tenía bien la dirección de los chicos, porque, o sea, yo me encargo de todo eso. Yo le mando la plata para el alquiler, la luz, todo. O sea, él sabía más o menos dónde estaban los chicos. Él sabía que era Villaguay, pero no sabía la dirección. Hasta que dio con ellos y se fue para allá. Porque él me llamaba pidiéndome el número de teléfono de los chicos y yo no se lo daba. Quería la dirección de los chicos y no se lo daba. ¿Ella sabía que usted lo había denunciado? Sí. ¿Y él a qué se dedicaba? Él era chofer de acá de la 365 de Moreno. ¿Y ahora cómo se van a sostener económicamente ustedes? No, yo tengo la asignación y dependo de un negocio chiquito familiar, o sea, un kiosco, un kiosquito. Es decir, apremio con respecto al tema económico, digo, porque si no tiene que intervenir fuertemente el Estado para protegerlas y protegerlos. Hoy está detenido este sujeto, ¿qué le dijeron desde Fiscalía? Todavía no me llamaron de fiscalía. ¿Cómo se enteró que lo detuvieron? ¿Le avisaron desde Fiscalía o la policía? No, 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 el jefe de calle de Moreno me llamó para avisarme de que él ya estaba detenido, que ya habían liberado la orden para Entre Ríos y bueno, había que ir a buscarlo nomás, era cuestión de papeles. Después, a la noche, tipo 9, empezaron a salir fotos de Info Villaguay, que es un Portal de allá. medio periodístico de allá, Sí. Info Villaguay. Que si lo buscas, te vas a dar cuenta ahí. Ahí están las fotos y el video del coche. O sea, ellos me verificaron de que sí está detenido allá. Pero después la fiscalía todavía no me llamó, no me llamó nadie todavía. Bueno, ustedes obviamente exigen que no sea liberado. Exactamente. Que quede detenido. Sí. Bueno, terrible la situación. No lo puedo llegar a ver, Armaño, si no me lo escribís. Lo cierto es que este sujeto quedó detenido, a ver, a disposición de la justicia. Tenemos la información, estoy tratando de chequear acá porque, bueno, realmente tenemos, hoy es un día de muchísima información. Que aparentemente la nena habría quedado embarazada. No, no, es terrible, realmente terrible, terrible lo que se está relatando. Vamos a ver cómo continúa. No pude hablar en el día de hoy con Fiscalía. No hay ningún tipo de explicación que podamos dar con respecto a esta circunstancia. El padre biológico. La verdad que es uno de los pocos casos. Con respecto al tema del abuso que recuerdo que se haya producido desde el padre biológico, por lo menos aquí en Moreno me refiero, Moreno General Rodríguez, generalmente son los padrastros. Digo, estamos hablando de una persona absolutamente enferma, enferma, y que seguramente le va a corresponder cadena perpetua. Estamos hablando que tiene 61 años de edad, el detenido que fue atrapado por la policía en Entre Ríos, el día sábado, había datos, bueno, lo explicaba bien la mamá de la víctima, de que se podía llegar a estar escondiendo en esa zona. Bueno, finalmente la policía lo atrapó, están todavía, según la información que tengo de hoy a mañana, no había sido extraditado desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires, pero se iba a producir
en las próximas horas. Hay un montón de elementos, digo, el examen que hace los médicos forenses, también la cámara Gesell, donde se le toma declaración a la víctima, que es menor de edad. Bueno, hay un montón de circunstancias que, a ver, muestran a las claras, obviamente, la cuestión del testigo ocular, que es en este caso la madre, digo, un montón de elementos que hacen que sea irrefutable la causa contra este sujeto. A ver, claramente la causa tiene como carátula abuso sexual agravado por el vínculo, por ser perpetrado por el ascendente, por tener su guarda, digo, a ver, con todos los agravantes que puede haber en un abuso sexual, todo el código penal, cadena perpetua, sin ningún tipo de dudas cuando se lleva adelante el juicio. Y seguramente también prisión preventiva, que todavía tiene un mes por delante la doctora Saucedo para solicitarla al juzgado de garantías. La verdad que no hay nada más que agregar con respecto a este tema. Lamento realmente tener que brindar este tipo de información. Federico, hacemos la primera pausa, por favor. La primera pausa comercial, enseguida regresamos. Rugiste Solidario es un grupo de amigos sin banderas políticas ni de religión, que ayudamos a personas en situación de calle. Hoy la realidad es otra y estamos dando más de 200 viandas todos los martes en la Plaza Mariano Moreno, frente al Palacio Municipal. Hoy necesitamos más que nunca la ayuda de todos. Si conoces a alguien que no tenga para llevar un plato de comida a su casa, decile que Rugiste Solidario está todos los martes a partir de las 18, al igual que otras ollas, en los mismos horarios de lunes a lunes. Vos que podés, doná, que nosotros lo hacemos llegar a los que más necesitan. Rugiste Solidario. Soy directora del Centro de Enfermedades Transmisibles. Estamos en un momento complejo de la situación. Es tiempo de pensar en todos, de tener conciencia y de tener, sobre todo, responsabilidad. Estamos con muchísima energía para seguir trabajando, pero también estamos muy cansados. Nosotros estamos de lunes a lunes, algunos 8 o 10 horas. Por ahí uno sale y va viendo que en el barrio o en la calle hay una falta de registro de esto. Por eso invitamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a todo el pueblo de Moreno a seguir cuidándonos en este tiempo que es complejo para todos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146.
Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición, un dato que estoy corroborando ahora, que tiene que ver con el abuso que les contaba antes, esta menor de 16 años recién cumplido, como bien explicaba la madre en la nota, ya dio a luz a una beba en julio, que ahora, y me lo está confirmando en estos momentos la madre de la víctima, le van a hacer un análisis de ADN para comprobar si es hija de su abuelo. ¿Se entiende? En aquel momento cuando la chica quedó embarazada, las sospechas estaban en que era muy extraño porque no tenía amigos, no salía mucho, entonces a la familia le llamó mucho la atención, la chica, la víctima, eludía las respuestas categóricas con respecto al embarazo y demás. Bueno, hoy el bebé, la beba tiene 5 meses. Fede, ¿me escuchás? Sí, no paraba el video, no cortaba el video, ahí está. Les decía, hoy la beba tiene 5 meses y van a hacerle un análisis de ADN justamente para comprobar si no es hija de este terrible hijo de puta. Otra palabra no hay. Y en este camino, de las cosas que uno no termina de entender, el pasado día viernes, en horas de la mañana, se produjo un ataque en el barrio La Perla, en el Plan Federal, porque algunas de las viviendas del Plan Federal de la Perla, las que se entregaron, las 364 viviendas que se entregaron hace unas semanas atrás, un porcentaje de ellas fueron destinadas a mujeres víctimas de violencia de género. Una de ellas, que o por obvias razones tampoco la vamos a identificar, recibió su vivienda y el pasado día viernes, en horas de la mañana, muy temprano, la expareja, que estaba denunciado por tentativa de femicidio, tenía una perimetral vigente, ingresó aparentemente por el tragablús de la cocina, la sorprendió en la cama, la amenazó con un cuchillo y abusó sexualmente de ella. La mujer, la joven mujer, pudo escapar, pedir ayuda, y este sujeto fue detenido en las inmediaciones. La víctima de esta aberrante historia denuncia que el Estado no la escuchó cuando pidió ayuda. Vamos a compartir este terrible testimonio de esto que pasó el día viernes en el barrio La Perla, en el Plan Federal de La Perla, de aquí de Moreno Nuevo. Bueno, estamos con una víctima terrible, de un hecho terrible realmente, que no tiene ningún tipo de calificativo, por obvias razones no vamos a mencionar su nombre ni el lugar específico donde vive, sí sabemos que vive en el barrio La Perla, en el Plan Federal. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora, si podemos decirle buenas tardes. ¿Nos puede relatar qué pasó y cuándo pasó? Esto pasó ayer al amanecer. Estamos hablando del viernes. Estaba durmiendo con mis hijos. Sí. Estaba durmiendo con mis hijos en mi casa. Entró mi expareja por un ventiluz que es muy chiquitito. Entró, me desperté porque estaba al lado mío ya. Me llevó a las forzosamente a los jones golpeándome al baño y me terminó violando. Yo ya tenía perimetral hecha, yo ya tenía custodia dinámica, yo ya tenía todo lo que tenía que tener. Vengo con un caso de hace un año. Nunca tuve apoyo de violencia de género, nunca tuve apoyo de desarrollo social ni del municipio tampoco. Yo estoy viviendo acá en el Plan Federal La Perla desde hace unos días nomás, porque hace poco se empezaron a entregar la casa, no había seguido en qué fecha, solamente el jueves empezaron a entregarse las casas. Sí. Hace poco estoy viviendo acá. Hace 3 días atrás vino el ministro de Seguridad, un hombre mayor, no me acuerdo bien el nombre, y vino el concejal Lucas. Uh-huh. A una reunión que constatamos con los vecinos por el tema de iluminaria, que no había luz, no había seguridad, no había policías, hay un CPU solamente en la entrada del barrio. Sí. Nosotros estábamos pidiendo un CPU al fondo del barrio, así está todo el barrio cubierto. Uh-huh. El ministro de Desarrollo de Seguridad le expliqué la situación que estaba, que corría violencia de género. Le expliqué que ya venía hace un año, que mi agresor tenía, pedido de captura por intento de femicidio, que estaba a la deriva de nada, que necesitaba ayuda.
No me tuvieron que responder, hablé con Lucas ese día también y le expliqué, me dijeron que iban a andar al otro día, por el día jueves, iban a andar desarrollo social, porque yo cuando me peleé, me pegó fuerte, me fui de mi casa, me fui con lo puesto, no traje nada, ni ropa, ni nada, solamente fui asistida por Asociación Civil Razonar con Gladys Villalba, que es la única persona de violencia de género que me atendió, y no es ni género. No pertenece a violencia de género. Sí, no pertenece al Estado, una digamos. Cosa con la otra. Claro. Sí, pero lo único que me ayudó, poniéndome psicólogo, poniéndome en los talleres, en los Zoom, porque con el tema de la pandemia se cortó todo. Bueno, Lucas pasó con su secretaria Dana por solamente otra cuadra donde yo vivo, no voy a decir nombre ni número. Sí. Tuve que correr una cuadra para agarrar y explicarle y decirle, hola Lucas, mirá, yo vivo en tal casa, estoy pasando violencia de género, mi casa no está cerrada, no tengo para comprar ni alambre, ni tejido, ni postes. Me dijeron que de violencia de género van a pasar, porque yo ellos no se acercaron a mí el día que me entregó las llaves, yo me acerqué a ellos de violencia de género. Quedaron en que iban a pasar, no vino nadie, me dijeron que me iban a traer cambio para los chicos y no me trajeron. Le digo, estoy esperando una respuesta de alguien, que nadie me ayuda en nada. Sí, me dijeron, vamos a poner agua acá, vecina, vamos a poner el CPU, es imposible ponerlo, me dijo, porque la policía pasa por, hay un bulevar entre medio del barrio, pasa solamente por la mitad del barrio, porque por esta cuadra no pasa, pasa por la cuadra del frente, por otra calle, y no nos sentimos seguros así. Me dijo que sí, que iba a pasar esto, que iba a ayudarme en esto, al otro día viene mi agresor y me termina violando. Señora, me habla de un intento de femicidio, ¿cuándo ocurrió esto? Sí, el intento de femicidio fue hace más o menos 2 o 3 meses, yo estaba viviendo en la casa de mi mamá. Sí. Me llamó mi agresor por una puerta trasera, vení que te voy a mostrar algo, vení que vamos a hablar. Yo no quise salir, le avisé a mi mamá terminó saliendo ella y vio que pasaba con una semejante cuchilla. Yo todo esto, lo que te estoy contando, todo ya está hecho denuncia. Ahora mi agresor está preso, pero ahora, él tenía pedido captura a su mes y nadie hizo nada. Y Duarte agarró y me entregó una bandeja de plata, mi agresor. ¿Por qué me dice eso? Yo cuando fui a la primera... ¿Por qué? Porque la primera vez que... Sí, porque la primera vez que fui a Liduar a la reunión en pandemia, mi agresor estaba ahí porque él sabía que yo tenía que ir a tal hora y qué lugar y qué fecha también. Se supone que son grupos de 5 o 10 personas, que nadie sabe, que se supone que la titular. Él estuvo escrito conmigo, pero yo le di de baja, yo presenté perimeter, presenté denuncia, presenté causa de fiscalía, presenté todo. Me dijeron que me quede tranquila, que iba a quedar como identidad reservada. Y no fue así. Volví a hablar con un arquitecto, se dice, que estaba justo en la reunión, y con otra persona que no me acuerdo realmente ahora el nombre, y me dijeron que me quede tranquila, que va a quedar en identidad reservada, que fue un error administrativo de los empleados que trabajan adelante. Claro, lo que le dicen es que fue un error administrativo haberlo convocado a la reunión o haberle dado el dato de la reunión. No, haberle dado el dato, porque convocado a mí sola me convocaron. Él fue, preguntó con mi número de NBI a mesa de entrada y le dijeron. Sí. El día que me mudo acá, al otro día se me aparece en la puerta de mi casa. ¿Y cómo supo? ¿Cómo él sabe? Claro. Por eso le estoy diciendo, él fue a ayudar nuevamente y preguntó qué casa me había tocado. Ni yo sabía la casa que me tocó hasta el día que me mudé. Y le dijeron qué casa, qué manzana, dónde estaba, qué me correspondía, qué no. Eso, la culpable de todo esto es la directora de ayudar, porque ella es la directora, ella tiene que manejar a sus empleados. Entiende, tanto como el concejal, que yo le pedí ayuda, no es que yo me quedé callada, no, yo pedí ayuda a gritos pedí ayuda, tanto como el concejal Luca y el ministro de seguridad, yo pedí 2 días antes y le estaba explicando la situación que estaba pasando. ¿Quién era? Vino hoy a la tarde recién a mi casa, después de una violación, con toda discreción y con toda educación, le dije, por favor váyase, yo ahora no lo necesito, yo no lo necesitaba antes que me violen, no después de una violación. Ellos tienen la culpa, son culpables de lo que yo pasé ese día, porque esto se pudo haber evitado. Si uno es director de un establecimiento, el director se tiene que hacer cargo de sus empleados, el director tiene que manejar a sus empleados y decirle qué cosa tienen que hacer y qué cosa que no. Usted ya hizo, o si no, que abandonen su puesto. Usted ya hizo la denuncia en la comisaría primera, entiendo, señora, ¿no? Yo sí hice la denuncia, ya fui a la fiscalía, ya fui a perito psicológico, ya fui al forense, ya fui al ginecólogo, porque lamentablemente tenía pérdidas y no sabíamos de qué era. Ya recibí el kit ese también, que ya tomé de profilaxis. Ya vino policía científica, encontró huellas de él. Es una ventanita que es un ventiluz del baño que no entra nadie, es imposible que entre, pero él entró.
Encontró huella en el laboratorio, encontró huella en el baño, encontró ADN en la remera que me saqué yo de ese día, porque lo primero que hacía es agarrar una remera y tratar de seguirle la corriente, todo, tratar de... Yo no quería que gritar, que vengan los vecinos y se escape, yo quería que lo agarren. Sí. A mí no me sirve nada que se escapara, porque al otro día lo iba a tener otra vez en la puerta de mi casa. ¿Y cómo lo atrapan finalmente? Él termina de abusar de mí, y se pone a hablar conmigo y se pone agresivo. Yo sí. Trato de seguirle la corriente diciéndole que sí, que le iba a ayudar, que iba a estar con él, que iba a volver con él por los chicos, diciéndole sí, yo tengo, voy a la cocina, diciendo que voy a hacer café, todo el tiempo vigilándome, estando tiempo mío, yo tratando de llamar a una vecina, tratar de alguien que ya sabía hacer una seña para que busque un oficial. Sí. Desde que me empezó a hablar hasta que yo me escapé, ningún policía pasó por la puerta de mi casa. Y yo vivo donde en la zona más transitada del barrio. Sí, no demos precisiones. Digamos, es una zona que tendría que pasar la policía. Sí, que en un lugar tenía que haber policías que no hubo. Sí. Yo salí en paños menores, casé una remera que él se había secado, se había limpiado toda la transpiración, todo. Me puse eso. Encima llovía ese día, había barro. Me traté de esconder en un lugar que no se ve de mi casa. Seguí corriendo, fui hasta una casa donde estaban policías antes, no había nadie, la gente ya se había mudado. Seguí corriendo donde había empleados de la obra y le pedí por favor que me pidan un patrullero. Sí. Yo no he podido hablar porque estoy afónica, todavía estoy afónica con todo lo que estoy pasando de los nervios. Me dijo, subite, vamos. Cuando estoy llegando a la puerta de mi casa, el señor sale como dueño de casa, cruza la calle y se va yendo tranquilamente. Uh-huh. Ahí fue donde lo detienen. Yo le dije, él fue el que me violó. Lo agarran diciéndome, gritándome que no, que era mentira, que yo no lo violé, que él no me violó, así, hasta que no quedó otra, después de decirme perdoname, ayúdame, que de acá no salgo. Y yo metiéndome en mi casa, con mis hijos, toda, porque fue así, estaba toda sucia, así nomás me fui a la hospital, del hospital a la rodilla, así tuve, llegué a mi casa a las 8 de la noche, recorriendo el barrio, con todo con toda la bronca y la impotencia que uno tiene, porque yo pedí ayuda. Fui y le dije, ¿qué pasó? Me terminó violando y ustedes no están. Pero son cosas que iban a pasar porque las casas se entregaron antes. Pero si ustedes saben que las casas se entregan antes, es obvio que si la casa no tiene agua, la gente va a necesitar agua. Claro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a llevar agua potable a las viviendas. Lo mismo que si llueve. Yo no voy a salir sin un paraguas. Yo voy a salir con un paraguas porque sé que va a llover. Claro. No es que me mojo en la lluvia y después agarro un paraguas. ¿Entiendes? Sí. Esto era, se podía evitar. Si cada uno hacía su trabajo, esto se podía evitar, pero no hicieron su trabajo y no se pudo evitar. Y yo tuve que pagar las consecuencias. Señor. Por culpa de la directora de Iduar, por culpa del concejal Luca y por culpa del ministro de Desarrollo de Seguridad, que no me dieron pelota. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Digo, más allá de la cuestión ya sí, ahora legal. Yo voy a ir a la fiscalía, ahora voy a hacer con ayuda de Razonar, voy a hacer la denuncia correspondiente a Iduar, a tanto como al concejal Lucas y a tanto como al ministro de Seguridad, porque yo pedí ayuda. Ellos me dijeron que me iban a ayudar y me dejaron en nada. Me entregaron con un moño directamente a mi agresor. Eso fue lo que pasó. Lo hecho, hecho está. Ahora hay que entender y aprender de mi situación, que otras chicas no vuelvan a pasar por lo mismo, ¿entendés? Sí. Yo lo viví, ellos tuvieron la culpa y a mí me terminaron violando en mi propia casa. Yo lo sufrí, ellos están tranquilos en su casa, ellos comen todos los días, sus hijos no viven violencia, sus hijos no vieron nada. Ellos no tenían que andar corriendo descalzo en paños menores en medio del barro tratar de escapar. Ellos están tranquilos, yo soy la que queda mal, yo soy la que estoy mal, yo fui la que violaron, ellos no. Ellos tienen la culpa por no saber hacer su trabajo, yo pedí ayuda y ellos no me ayudaron a mí. ¿Qué explicación puedo dar en este sentido también? Clamó por ayuda. Menciona al concejal Luca Franco. Nosotros le hicimos una nota a Luca Franco el viernes por otro tema. La verdad que no le preguntamos sobre este tema. Menciona a la gente del IDUAR, a la directora del IDUAR, cómo que facilitaron los datos para que el agresor supiera dónde vivía. Habla del ministro de Seguridad, en realidad suponemos que sería el secretario de Gobierno, Alberto Conca, quien participó de esta reunión y que tampoco le dio ningún tipo de solución. Esa reunión se habría llevado adelante el miércoles
y con el compromiso de que el jueves iban a tener algún tipo de asistencia por parte de la Secretaría de Género, de la Mujer y de la Diversidad, bueno, no ocurrió, y el viernes pasó esto. Ella habla de la ONG Razonar, que comanda Gladys Villalba, y anoche estuve hablando con Gladys para que me cuente cómo se fue llevando adelante el acompañamiento a esta víctima. A ver, la ONG no es el Estado. La ONG tiene que articular con el Estado, pero si el Estado no le brinda respuestas, no los escuchan, poco pueden hacer. Y otro dato que es importante en este en esta terrible historia, perdonen que arranquemos el noticiero con estos terribles hechos, es que la primera denuncia la realizan en el vagón del ferrocarril, ¿se acuerdan? El vagón Violeta que estaba en la estación ferroviaria de Moreno, que se terminó el convenio con la ONG Razonar y después se llevaron el vagón, y que nos dijo la directora general de la Mujer de Género que iba a volver en los pocos días. Bueno, hoy pasé y no lo vi. Era un punto importantísimo, pero si no hay una mesa ampliada donde se escuchen también las demandas que tiene la ONG ante esta terrible sucesos, poco pueden hacer las ONG, porque no tienen las herramientas, no tienen el poder de policía. Vamos a compartir lo que nos contaba Gladys Villalba respecto al acompañamiento primario de esta denuncia, que terminó con la víctima amenazada de muerte por su agresor y violada. Vamos a compartir el testimonio de Gladys Villalba. Estamos con Gladys Villalba de la ONG Razonar. La verdad que es terrible lo que pasó en Barrio La Perla el pasado día viernes, y se trata de una víctima que ustedes venían acompañando y que llegó por primera vez el pedido de ayuda a través del vagón que ustedes estaban administrando y que estaba colocado en la estación de Moreno. Gladys, ¿qué nos podés contar con respecto, obviamente sin identificar a la víctima, sin decir en qué lugar específico del barrio La Perla vive y demás cuestiones? ¿Qué nos podés contar del acompañamiento que le estuvieron dando ustedes? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Mira, sí, nosotras veníamos trabajando con ella de la misma forma con tantas otras mujeres desde el mes de enero. En el mes de enero ella llegó al vagón pidiendo ayuda porque su agresor la había querido ya asesinar, y le tiró un calefón en la cabeza, y ella estuvo varios días internada en coma en el hospital de Merlo, porque ella venía de Merlo, la familia es de Moreno, pero ella estuvo viviendo con su agresor en Merlo. Y bueno, la verdad que ella en ese momento no hizo la denuncia por este hecho, pero después, cuando ella se mejoró y estuvo en la casa, volvieron a, la volvió a agredir y demás, y eso la llevó que un día que venía a la casa de la madre, pasó por Moreno, vio el vagón y nos pidió ayuda, pero nos dijo que él le había dicho que si la dejaba la iba a matar. Y te digo, todos estos meses estuvimos realmente en vilo porque dos por tres aparecía en la casa de la madre, le rompía la ventana, entraba por la ventana, pateaba puertas, la esperaba cuando ella iba, si ella salía a la calle. Un día también se le acercó con un cuchillo. Digo, pasó, la verdad, que es una muchacha joven con cuatro hijos y que tiene una historia infernal de múltiples violencias, ¿no? Y que bueno, que este viernes, de alguna manera, pasó lo que nosotras temíamos, que él volviera a ingresar y que la volviera a golpear, y en este caso, bueno, como sabemos, la golpeó, la violó, la hirió con un cuchillo delante de sus hijos. Sus hijos lloraban. En un momento ella atina a decirle que se tranquilizara, que pudiera atender a los nenes y demás, y en ese momento ella puede escaparse y pedir ayuda, porque si no, hoy estaríamos contando otra historia. Sí, a ver, descontanos, Gladys, específicamente qué denuncias tenía perimetral ya dictaminada este sujeto.
Sí, desde el mes de enero que tenía una denuncia y teníamos, desde ese entonces teníamos, le habíamos conseguido medidas de protección, tenía una perimetral que se fue renovando y que después durante la pandemia tuvo plena vigencia porque, como es de público conocimiento, todas las medidas que se tomaron en el marco de la pandemia recién pierden vigencia ahora el 18 de diciembre. También aprovecho para avisarle a todas aquellas mujeres que nos están viendo de que si tienen alguna medida de protección que le haya dado tanto Fiscalía como los juzgados de familia, tengan en cuenta que el 18 de diciembre pierden vigencia. Por lo tanto, el 18 de diciembre tendrían que acercarse nuevamente. Entonces ella sí, ella tenía, tiene medida. No, te decía que a partir del 18 de diciembre se tendrían que... Sí, habría que evaluar cada situación que asiente o a la Defensoría o al Colegio de Abogados o al servicio u organismo que la esté atendiendo, que puede ser también la Dirección de Política de Género, ¿no? Perfecto. En realidad, lo que hay que, cada caso hay que evaluarlo, porque si su agresor nunca más la volvió a molestar, es probable que no necesite claro. hacer una nueva denuncia. Claro. Pero si ella ha sufrido hostigamiento, si ha hecho denuncias por incumplimientos en la Fiscalía, en todo este tiempo, es conveniente que se acerque nuevamente al organismo que la está asistiendo y que pida asesoramiento y ayuda para volver a tener las medidas y que se realmente esté protegida de alguna manera, ¿no? Porque todos sabemos que a veces una medida de protección de nada te sirve, ya vimos en esta situación de La Perla, donde con medidas de protección y sabiendo esta persona que tenía prohibido acercarse a su expareja, madre de sus hijos, lo ha hecho de todas formas, ¿no? Sí. Y bueno, nada, en este caso creo que esta mujer la sacó barata porque pudo, atinó a salir y pedir ayuda. Sí, sí, la podría haber asesinado tranquilamente. Sí, totalmente. Y lo que nos preocupa es cuántas mujeres están en la misma situación. ¿Sí? Y la otra cosa, cuando yo recién te decía, era que bueno, que tenía una medida de protección, a su vez también saber de que en este tiempo, por suerte, muchas mujeres en situación de violencia han recibido una vivienda social de manos del IDUAR. Y que esta persona había manifestado que por favor, si se acercaba a esta persona, no le dieran la ubicación de su casa. Y lo que nos manifiesta a ella es que él le dijo que quien le había dado la dirección de la casa había sido el IDUAR. Entonces ahí nos tenemos que replantear, no solamente como sociedad, sino también como Estado, qué estamos haciendo, qué hacemos para proteger a las víctimas, cuáles son las medidas que estamos tomando. Digo, yo creo que si esto es así, fue un desatino y es muy grave lo que pasó. Es muy grave porque... Vuelvo a decirte, o como vos bien decía, pudo haber sido una víctima más de femicidio el Moreno. Gladys, digo, yo, está, bueno, las cuestiones del Estado y la lentitud para resolver algunas cuestiones está más que evidente, digo, hay un montón, lamentablemente un montón de casos que refrendan esto que estoy diciendo. Pero también hay algo que queda claro, que fue la utilidad del vagón en un lugar... muy visible en un centro neurálgico y que hoy sigue sin funcionar, pese a que desde el Estado Municipal anunciaron que volvía. Hasta el momento no está. Mira, yo lo que, no solamente desde la Asociación Civil Razonar, que es la organización en la cual dirijo, sino todo el movimiento feminista de Moreno, pide que haya espacios que sean accesibles, espacios que sean visibles, como el vagón violeta, porque es la podemos demostrar que es la forma que muchas mujeres, como esta mujer que vino a pedir ayuda porque vio el vagón, pueden hacerlo. Y la verdad que es lamentable que desde la función pública lo hayan cerrado, en un momento además tan crítico donde... había pocos servicios de atención y siguen habiendo, ahora hay menos, digamos, porque ya no está ese espacio, en plena pandemia lo hayan cerrado. Digo, no,
Creo que ninguna persona, como diría mi mamá, con los cinco sentidos puestos, puede hacer una cosa así. Es muy ilógico que lo hayan cerrado. Y más cuando al Estado municipal no le costaba un peso sostener ese espacio, porque el dinero de sostenimiento venía de organismos internacionales. El vagón es de Ferrocarriles Argentino, era un vagón que tenía tres oficinas, que tenían computadoras, que tenían, sillas, tenían una sala de estar, un lugar, un espacio para las niñas y los niños mientras su mamá era asistida. Un lugar muy bien pensado. La verdad que yo, como ciudadana de Moreno, más allá de que nos toque de cerca, me da vergüenza ajena decir o contar que cerraron un espacio, y que lo cierto es que es por diferencias no nuestras, sino de ellos, diferencias hasta, diferencias de políticas partidarias, ¿no? Por mezquindades, porque hoy por hoy dejaron a todas esas mujeres sin ese espacio, donde ellas podían pedir ayuda. Por eso, de todos modos, más allá de que lo traigan o no al vagón nuevamente, la idea es exigirle al Estado municipal que en cada localidad de Moreno haya un lugar que sea visible, donde las mujeres puedan decir, este es el lugar que yo necesito. Que las niñas puedan referenciarse e ir y pedir ayudas cuando son víctimas de múltiples violencias como el abuso. Que sea un lugar que digan, este es el lugar que tenemos para que nos atiendan. Pero que sean además accesibles, porque hoy hablamos de accesibilidad, porque tiene que ser un lugar donde les quede cerca, donde les quede, no, por ejemplo, hoy por hoy la Dirección de Política de Género está en un lugar casi escondido. Si vos pasás por el lugar y no mirás el cartel, ni te enterás que es la Dirección de Política de Género. Entonces eso no le sirve a las mujeres, le sirve a aquellas que reciben la información de dónde tienen que ir, pero la realidad es que si el lugar fuera visible, accesible, muchas más mujeres se animarían a romper con el círculo de la violencia y empezar a transitar todo el recorrido de la ruta crítica, que va a ser el camino a la libertad, el camino a la vida sin violencia. Si pudieran entender esto, las personas que están a cargo del Estado municipal, me parece que sería muy importante. Tendrían que dejar de ser mezquinas y pensar en algo más integral, pensar también en tener una mesa más amplia. Vos fíjate que se estuvo peleando para que de alguna manera se pudiera crear un comité de crisis, y que quedó en la nada porque no te contestan los teléfonos. Las compañeras encargadas en dialogar con ellas las llaman y no las atienden. Entonces la verdad que yo como militante social y política, porque milito en la política partidaria también, no llego a comprender cuál es la idea de esto de achicar todo, de no dialogar, de no armar una mesa realmente donde podamos estar todas y que pensemos todas juntas, y por qué no también los varones, de cómo salimos de esto. Porque, no es moco de pavo esto, Rodrigo. Hubieron 10 femicidios en Moreno. Es el distrito con más femicidios en la provincia de Buenos Aires. Y me atrevo a decirte que es el distrito con más femicidio en todo el país. Vos fíjate que hicieron casi teclear el gobierno de Jujuy porque hubieron 5 femicidios. Tuvo una gran movida, Jujuy, salió en todos los medios porque hubo 5 femicidios, que no lo vamos a minimizar, pero estamos hablando de 10 femicidios en Moreno y un montón de intentos de femicidios por ahí no son públicos. Vos fíjate que el de Jessica Fernández pudo ser público, pero hay un montón de otros que no. Ahora estamos hablando de una mujer que fue, en varias ocasiones, ha sido víctima de intentos de femicidio. Entonces ¿cuántas mujeres más están en esa situación que nosotros no conocemos? Un montón. Entonces aprovecho también para decirle al gobierno municipal, a su intendenta, Mariel Fernández, que reflexione acerca de esto. Le faltan 3 años más de gobierno. Recién pasó un año de gestión.
tiene tiempo, si ella quiere revertir esta cuestión, y llamar a una mesa grande, convocar a todas las organizaciones y poder hacer un trabajo integral, un trabajo en conjunto, donde se pueda hacer de verdad una tarea. Vos fijate que ante cada acción hubo una respuesta. Cuando salimos a marchar y pedir justicia por Ludmila, y que pedimos que se creara la mesa, este comité de crisis, al otro día sacaron una campaña con mujeres promotoras para hacer prevención. Digo, eso no alcanza, eso no alcanza, y no le sirve a las mujeres. Digo, eso solo no alcanza. Entonces hay un montón de otras cuestiones más que deberían hacerle pensar, pero bueno, nosotras como organización estamos a disposición siempre. Nosotras jamás le preguntamos a una mujer de qué partido político es o de qué religión es para asistirla, y yo creo que esto tiene que ser así en todos los ámbitos, si creemos realmente en lo que estamos predicando, ¿no? Pero bueno, queda a criterio de ellas, digo ellas porque la mayoría son mujeres, y bueno, está encabezado por Mariel Fernández, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, además. Pero bueno, nada, ojalá podamos revertir esto, no solo por nosotras, sino por nuestras hijas, por nuestras nietas y por todas las personas que vendrán, ¿no? Gladys, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos, Rodrigo, y bueno, ojalá de verdad podamos hacer algo por todas las mujeres y niñas de nuestro querido Moreno, que realmente mucha falta le está haciendo. Y una cosa antes sí, también, que no te dije, es, y que siempre insisto, es que la falta de servicios de salud mental para las mujeres es muy, muy importante, porque una mujer que no es acompañada desde lo psicológico, no tiene un buen acompañamiento, no puede terminar de romper ese círculo de la violencia. Entonces en eso también tiene que pensar la intendenta, tiene que pensar en que hace falta muchos espacios donde las mujeres puedan deconstruir toda esa violencia vivida y empezar a vivir una vida libre de violencia. No sé qué más agregar, la verdad que no tengo ni idea. Yo le decía, estuvimos hablando un rato largo con Gladys Villalba, que la conozco hace muchísimos años, que está involucrada la ONG Razonar con el tema de género, como también Matices y un montón de organizaciones de la comunidad que cotidianamente brindan asistencia, asesoramiento, contención a las víctimas de violencia de género. Le decía, porque, bueno, justamente están ellas y Matices también, por lo que tengo entendido, con el caso de una chica que también nos pidió ayuda a nosotros, porque a veces pasa eso. Digo, nuestro rol como medio de comunicación se desdibuja porque no podemos mirar para otro lado y no brindarle por lo menos un camino. A ver, nosotros no podemos asesorar absolutamente a nadie porque no estamos capacitados para hacerlo. Somos un medio de comunicación. Sí podemos difundir en aquellos casos que amerite una difusión sobre un caso, pero bueno, nuestro rol también ha mutado en estos tiempos tan violentos que atravesamos en ir como un canal hacia las organizaciones que atienden este tipo de circunstancias. La realidad es que no hemos tenido respuesta, por ejemplo, de la Dirección General de Género cuando era dirección. Recién ahora estamos hablando con la Secretaría de Género, Mujer y Diversidad, que comanda Liz Díaz, que estuvimos hablando con ella y le preguntamos por el caso este que estábamos hablando, el caso de La Perla. Pero lo cierto es que si no tenés una respuesta, porque a veces empieza a jugar, presumo, las cuestiones políticas, mediáticas, como si hay, no sé, si como si nosotros fuéramos los enemigos. No, la verdad que a veces no termino de entender, pero bueno, son circunstancias que esperemos que cambien. Digo, es muy importante el trabajo que hacen las ONG. Porque si hubiese tenido las herramientas para proteger a esta chica que fue amenazada con un arma blanca después de que
el agresor ingresó por un tragaluz en la casa del barrio La Perla, amenazada y violada. Si hubiesen tenido la herramienta, esto no hubiese pasado. Digo, hay cosas que inevitablemente lo contamos con el tema de Jessica Fernández. ¿Se acuerdan de esta chica que fue baleada en su casa en Cuartel Quinto y que milagrosamente, después de recibir 5 disparos, se está recuperando ya de alta en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, después de un magnífico trabajo que hicieron los profesionales todos del hospital? A ver, si hubiese sido notificado de la exclusión y de la perimetral, seguramente no la hubiese atacado en la casa. No sé qué hubiese pasado en la esquina. Si esperaba que fuera a comprar el pan y la atacaba a 200 metros de la casa. Porque, a ver, están enfermos. Estos hijos de puta están enfermos. Hoy está detenido este agresor también. Pero todo esto se podría haber evitado. Y a veces cuando nosotros preguntamos por las herramientas, te hablan de botones antipánico, pero vos accionás el botón antipánico y no aparece nadie. Un móvil policial te aparece a la hora, si es que te aparece. Entonces es muy complejo, es muy complejo. Pero hay que tener una mirada amplia en la violencia de género y en otros temas más. Que no son enemigos los que se sientan en otro sector, por más que haya diferencias ideológicas. Hay que trabajar en red, hay que trabajar en red. Hay que dejar de lado las mezquindades. ¿Se podría haber evitado? Y sí, claramente se podría haber evitado. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. En el próximo bloque nos ponemos al día con la cantidad de mensajes que recibimos en el vivo de Facebook, con lo que han llegado al WhatsApp del canal. Vamos a estar hablando del coronavirus. Tenemos un montón de datos más para brindarles antes que Federico se tenga que ir. Enseguida volvemos. Haciendo tu casa, tenés que renovar, decorar o reparar tu hogar, vení a Sanitarios Moreno, 15 años ofreciendo innovación, asesoramiento y calidad al mejor precio. Todo lo que necesitas en un solo lugar. La más amplia variedad en pisos y revestimientos. Atención personalizada. Visita nuestro showroom en Avenida Victorica 1024 Moreno. Teléfono 0237-463-0347.
Tercer bloque. Sabés que me olvidé de decirte, Federico, que tendrías que haber puesto las dos pausas porque vamos a terminar con este bloque. Porque si no se va a hacer muy, muy largo. Y 14:27, 14:50, tenemos que terminar. Mensajes que fueron llegando al vivo de Facebook. Viviana Diego Yutiel dice hola. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Mariano Caumo dice hola. Fede Rodrigo Martín, buen mediodía. Sí, están saliendo por Facebook. Así que gracias, querido Mariano. Lindo Hugo cartel. Lindo cartelito el de Mariano. ¿Viste? Lo vi por varios puntos de Moreno. Saqué foto y todo. Hugo Carrió, hola a todos. ¿Cómo? Me olvidé de mandarle la foto para que sepa que se ve. Hugo Carrió, hola a todos, buena semana. Gabriela Suárez, hola Rodrigo, buen programa. Nosotros caminamos todos los días y estamos viendo gente de distintas edades sin barbijo. Todavía hay muertos y contagiados. Sí, ahora vamos a estar hablando del tema coronavirus. Que no decaiga. A seguir cuidándose con barbijo, alcohol y distancia. Miguel Ángel Fontana dice, hijo de puta, no sabe nada la madre. No podemos culpar a la madre que fue la que lo denunció. Digo, son circunstancias muy, muy especiales. Este tipo de pervertidos son muy manipuladores. Es muy difícil. Acá el único culpable es este hijo de puta. Silvia Hércoles, lo mejor que puede pasar con ese hijo de puta es que se lo entreguen a los vecinos. Ellos van a hacer la verdadera justicia. La justicia le va a dar un premio, dice. Usar Melián, un degenerado que viola, tenemos que mantenerlo con nuestros impuestos. No, esas lacras deben tener pena de muerte, dice Usar. Ariel Hernán, hola, buenas tardes. Soy Hernán del barrio La Victoria, Santa Elena. Quisiéramos que tu medio... Quisiera que a través de tu medio, calculo, ver quién se pueda acercar a dar solución al tema cloacas. Rebalsa la suciedad en mi vereda y se expande por todo el cordón. Todos los vecinos hicieron el reclamo y nadie se acercó. Esto pertenece a AISA, ¿no? Sí. Es en la calle Bolivia y El Moro. Hace más de un mes que estamos con ese problema. Por favor, ayuda. Los vecinos quieren cortar la ruta 23 para que lo escuchen, pero no queremos llegar a eso. Ariel, hacernos un favor, mandarnos un mensaje interno a la fanpage de Facebook. Explica la situación porque la persona que administra no va a entender de qué estás hablando. Si no explicas, así te pones en contacto con nosotros, te va a pasar el WhatsApp nuestro, así, o si no, WhatsApp directamente, 50-55-69-11. 50-55-69-11. A ver si nos podemos dar una vuelta. Gabriela Suárez dice, pena de muerte a pedófilos, femicidas y violadores, no se recuperan, no quiero que usen mis impuestos para mantener estas lacras. El Tano Fiumara, buen día, Yavanti, dice. Paola Rojas, ojalá pongan la pena de muerte, la cárcel es un asentamiento, un cuartel, ellos no se recuperan más, así como el animal una vez que muerde a él, sí lo sacrifican. Hay que limpiar las cárceles y no construir más, dice. Adriana Arrea, pena de muerte para violadores y pedófilos, así de simple, eso ya no se rehabilitan. Gladys Valles, esperalo con agua hirviendo o conseguite un arma y volarle la cabeza. Vos de la cárcel salís, debajo de la tierra no, la justicia no hace nada, hay que matarlos antes de que maten. Patricia Franchi, ¿cómo andás, Patricia? La justicia de Moreno no existe, hemos llamado por violencia, amenazas, golpes a todos los organismos y jamás se acercaron, ni se interesaron por la problemática en la toma de Lomas Verdes, a mi hermana hasta le han pegado y nadie hizo nada, hacen la vista gorda. No sé qué decirle, la verdad. Vamos con las efemérides, Martín, Federico. Sí, señor. Para que perdí el WhatsApp del canal. Acá está. Acá está. Vamos con el querido amigo Ernesto. Manda las efemérides. Naomi, Karina, Rodrigo, Martín, Federico, Cristian, gente de Moreno Visión. Buenas tardes, ¿cómo están? Ojo que no se vaya a acabar el mundo durante el eclipse, dice. Ya pasó, ya está el sol a pleno. Les paso las efemérides. Abrazo grande, Ernesto de Moreno. Bueno, eclipses. Mirá. Nos da cátedra, inclusive, el amigo Ernesto. Los eclipses son fenómenos raros que se producen al cabo de 223 lunaciones, o sea, 18 años, 11 días, y que se llama periodo Saros,
y que es múltiplo común de dos de las distintas revoluciones lunares. El 24 de octubre del 2137 a.C., en China, y al parecer costó la vida a los astrónomos reales Si y Ho, los cuales no supieron predecirlo a tiempo. Mirá vos, el 28 de mayo del año 585 a.C., en el sexto año de enfrentamientos entre lidios y medos, el día se convirtió en noche durante el transcurso de una batalla. En consecuencia, de asombrados por el acontecimiento, ambos bandos dejaron de pelear y concluyeron en paz. Mirá vos. Dato que nos acerca el amigo Ernesto. El gráfico: Boca Juniors campeón, 14 de diciembre de 1969. El Boca de Di Stéfano disputa el superclásico del fútbol argentino en el Monumental, igualando 2-2. Resultado que lo coronó campeón del torneo nacional en el Estadio Américo Vespucio Liberti de River. Sánchez, Meléndez, Marzolini, Suñé, Madurga, Rogel, Ponce, Medina, Rojas, Savoy, Peña y Di Stéfano como DT. A los 12 minutos, Madurga para Boca, amplía Madurga a los 35, después acerca las posiciones el Monito Más para River, y Marchetti ya en el segundo tiempo pone las cifras definitivas en el empate en 2 en el Monumental, y Boca se consagra campeón del torneo nacional el 14 de diciembre de 1969. Boca Juniors también campeón el 14 de diciembre del 2003. Boca Juniors 1, 4 en los penales. Milan 1, 1 convirtió nada más. Estadio Yokohama, 66.750 espectadores. Boca cierra así un año de ensueño con la triple corona: torneo argentino, Copa Libertadores y la Intercontinental. Boca formó con Abbondanzieri, Perea, Schiavi, Burdizzo, Rodríguez. Clemente Rodríguez está jugando ahora en Deportivo Merlo. Caña, Cassini, Battaglia, Donet, Barros, Echeloto y Arley. Y el director técnico fue Carlitos Bianchi. A los 23 minutos, Tomanson adelanta a Milan y lo empata Donet a los 29. Para Boca convirtieron los penales Schiavi, Costa empató para Milan, Battaglia, Donet y Cassini. Cassini definió todo porque Abbondanzieri creo que atajó uno y erraron el otro. Creo que había sido así, tanto no me acuerdo. Silvina o Inocencia Ocampo, 28 de julio de 1903, y falleció un día como hoy, en 1993, escritora, cuentista, poeta. Enumeración de la Patria y otros poemas: Viaje Olvidado, Espacios Métricos, Poemas de Amor Desesperado, Autobiografía de Irene, La Furia, El Tobogán Amarillo Celeste, Los Traidores, Teatro con Juan Bilcock, Los que Aman Odian, Policial con Bioy Casares, Árboles de Buenos Aires, Fotos de Aldo Sesa. Premio Nacional de Poesía en 1962, Premio Conex en el 84, Gran Premio Honor Sade en 1992, un año antes de su fallecimiento. Partido Demócrata Progresista, fundado el 14 de diciembre de 1914, ideología, liberalismo social, proteccionismo, federalismo, posición centro, sede en Entre Ríos 1443 en Rosario, Santa Fe. Diversos partidos provinciales confluyeron para formar el Partido Demócrata Progresista. El 14 de diciembre se realizó la reunión constitutiva en el Hotel Savoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo elegido Lisandro Latorre, acompañado por Joaquín B. González, Indalecio Gómez, Carlos Ibarguren, José María Rosa, Alejandro Carbó, Mariano de María y Carlos Rodríguez Larreta, sí, pariente del jefe de gobierno. Michel de Notre Dame, 14 de diciembre de 1503, 2 de julio de 1576. Mirá qué loco, ¿eh? Justamente Nostradamus, conocido como Nostradamus, uno de los grandes profetas, justo nacía un día como hoy, en 1503, un día que hoy en el mundo se produce un eclipse. Conocido por su libro Les Prophéties, en español Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó en la primera parte en 1555, la segunda parte en 1557 y la tercera en 1558.
Viaducto de Miló. Es un puente atirantado sobre el Valle del Tar, Aveyron, Francia. La estructura soporta autopista A75 entre la Cause Rouge y la Cause du Larzac, al cruzar una brecha de 2.460 metros y 343 metros de alto, con vientos de 200 kilómetros por hora. ¡Ah! Se te vuela la gorra. Es el puente más alto del mundo. Construcción inicio el 10 de octubre del 2001, final 14 de diciembre del 2004. Si nosotros en la Argentina tenemos que hacer una obra de estas, siglos pasan, siglos. Vamos con la otra efeméride. 47 Ronin, 14 de diciembre de 1703. La leyenda de los 47 Ronins es un evento histórico semilegendario del Japón antiguo, considerado como leyenda nacional. Los hechos se desarrollaron entre 1701 y 1703. Es la leyenda más famosa que ejemplifica el código de honor samurái, el bushido. A pesar de ello, el Hakakure, libro donde se describe dicho código, no se escribió hasta unos años después. Cuenta la historia que un grupo de samuráis que vieron obligados a convertirse en ronin, samuráis sin señor, después que su señor feudal se vio obligado a cometer el seppuku, el ritual del suicidio, los vasallos del clan 47 asaltaron la casa del responsable y lo mataron. Luego se entregaron a las autoridades que lo sentenciaron a cometer seppuku. Hay varias películas y justamente acá el amigo Ernesto nos mandó las tres más conocidas. John Joseph Mitchell Montgolfier, 26 de agosto de 1740, 26 de junio de 1810, Jacques Etienne Montgolfier, 6 de enero de 1745, 2 de agosto de 1799, fueron dos hermanos franceses conocidos por ser considerados los inventores del globo aerostático. El 14 de diciembre de 1782 consiguieron un lanzamiento al aire libre de una bolsa de seda de 18 metros cúbicos que alcanzó una altitud de 250 metros. A partir de ahí se sucedieron diferentes vuelos, incluyendo uno a través del Canal de la Mancha el 7 de enero de 1785. Había que estar loco, ¿eh? Un día como hoy se funda el Club Social Atlético y Deportivo Ernesto Che Guevara, en el 2006, desconocía la existencia de este club, y también se funda el Club Atlético Racing de Córdoba, 14 de diciembre de 1924, militó varios años en la primera división del fútbol argentino, Racing de Córdoba. Esas son las efemérides para el día de hoy. Después, mensajes que fueron llegando al WhatsApp, a Azucena de la Perlita. Hola chicos, hace una semana que no hay línea de teléfono ni internet. Pregunté y dicen que es masivo. ¿Qué hacemos? Saludos a todos, nos dice Azucena de la Perlita. Mirta Lourdes de Sánchez mandó un flyer. ¿Lo tenés ahí, Federico? Creo que sí. Colecta, domingo 20 de diciembre a 17 horas. Vamos a estar en la Plaza Doctor Buján de Moreno. Acércate con tu donación para nuestros ahijados de la escuela número 32, Gabriela Mistral de Golney, partido de Mercedes. Estamos juntando juguetes nuevos o en excelente estado, ropa y calzado de niños y adultos, alimentos no perecederos, útiles escolares. Si tenés algo que no está en la lista, llamanos. Y ahí están los números de teléfono y también figuran en Facebook e Instagram como Actitud Bike. Bueno, justamente ellos son los que llevan adelante esta colecta. Así que el domingo 20 de diciembre a las 17 horas en la Plaza Doctor Buján. Hugo, hola, soy Hugo de Álvarez, te cuento, hace 20 días que trato de sacar turno al Banco Provincia de Moreno, calle Libertador, para sacar un turno, no te atienden y en la página te dicen que no hay turno disponible. ¿No será que nos quieren robar o habrá otro corralito? Dice Hugo. No creo. Ale Villanita, buenas tardes Rodrigo, soy Ale Villanita. Estoy mandando de la Escuela Técnica número 2, gracias por ayudarme a difundir el comunicado durante este año de pandemia. Muy agradecida a usted y a su equipo. Buen inicio de semana y acá tenemos el comunicado. El día miércoles 16 a las 12:30 se realizará la entrega de mercadería. Se les informa que durante el mes de enero no se realizará dicha entrega, por lo que en diciembre se realizará en dos oportunidades, una este viernes y otro a confirmar, ¿cómo? Este viernes, este miércoles será, y otra a confirmar día y horario.
Tengan en cuenta que solo hemos recibido un cupo de 700 raciones, por lo que se entregará hasta agotar stock. Para una mejor organización, se entregarán los números a las 10 de la mañana y minutos antes del inicio de la entrega a quienes tengan prioridad. Se solicitará además concurrir con el DNI del alumno para corroborar la identidad. Se ruega asistir a retirarla con tapabocas y lapicera y respetando la distancia social, en lo que informa el equipo directivo de la ENET número 2 Gendarmería Nacional. Hernán, buen día, semanario. Saludos al grupo. Quiero contar, hace dos semanas le robaron a mi vecino en su casa. Llamó a la comisaría tercera de Zapiola, suena y nadie atiende. Después te dicen que no andan. Así nunca vamos a tener seguridad. Vienen las lacras y la policía no está a la altura del delito. ¿Cómo puede ser que no ande el teléfono de una comisaría? Eso tiene que andar todo el día. Es un servicio público, nos dice Hernán. Vamos rápidamente acá al amigo Jorgito. Me dice, por Barrio Domín no tenemos conexión de cable de red desde esta mañana. No sé qué habrá pasado. Vamos con solamente las datos de coronavirus de Moreno, Marte, Federico. Dale. ¿Vamos? Porque si no, no vamos a pasar. Sala de situación del Ministerio de COVID, de Salud, COVID-19, datos de ayer, domingo 13 de diciembre. Casos confirmados en Moreno, 20.983. Recuperados, 18.890. Testeos se han realizado, 47.868 hisopados en el partido de Moreno. Los fallecidos, lamentablemente, aumentaron, creo que en 3. Ahora vamos a corroborar con los datos que nos pasó Karina. Son 608 por la pandemia en Moreno, con una tasa de letalidad del 2,9%. La distribución de casos confirmados según género, tenemos 10.682 hombres, 10.202 femeninos. Los casos confirmados según un grupo etario, 5.180 contagiados en el grupo etario correspondiente entre los 30 y 39 años. El siguiente grupo con más cantidad de infectados es el de 20 a 29 años con 4.830 y lo sigue el de 40 a 49 años con 4.040 casos confirmados. Con respecto a la incidencia de la enfermedad, la letalidad de la enfermedad en los grupos etarios, se produjeron más fallecimientos en el grupo etario correspondiente de 70 a 79 años, que se produjeron 187 fallecidos. De 60 a 69 años, 156. De 80 a 89 años, 117. De 50 a 59 años, hay 69 fallecidos. Y mayores de 90 años, 23 fallecidos. Los datos que nos pasó Karina dice que en Moreno hay 20.983 casos confirmados, 144 más que el viernes y 230 más que el lunes pasado, 608 fallecidos, 3 más que el viernes y 7 más que el lunes pasado, en la información que nos pasó Karina Cereijo hoy temprano por la mañana. Dejamos de lado lo que tiene que ver con los datos de la región, mañana lo vamos a estar compartiendo, mañana vamos a tener más tiempo, mañana va a estar Martincito. Y el otro tema tiene que ver con un escándalo realmente. Hoy es un día de malas noticias, lamentablemente, y nos queda un montón de material que vamos a ir compartiendo mañana. En este caso tiene que ver con el cementerio municipal, ahí tenés dos fotos, Federico, que te pasé. ¿Las tenés? Sí, correcto. En este caso, robaron las puertas de bronce del Panteón de los Veteranos de Guerra en el cementerio de Moreno. Esta mañana, de la dirección del cementerio municipal, constataron que durante el fin de semana desconocidos ingresaron al predio y robaron los portones de bronce del panteón donde descansan los restos de los veteranos de guerra. Además, vandalizaron otros sectores. Este increíble hecho ocurrió en las inmediaciones del ingreso al camposanto. Evidentemente, los ladrones contaron con una logística para perpetrar el ilícito, sino cómo se llevaron los portones de bronce. Y la pregunta que nos hacemos, ¿quiénes están a cargo de la seguridad del cementerio? Es un verdadero escándalo en lo que pasó en el cementerio de Moreno. Recién estaba hablando con la hija de un veterano por WhatsApp, para que perdí el... Acá está. Me dicen que solo robaron la puerta de la bóveda, no se tocó nada en lo que tiene que ver con los féretros de los veteranos de guerra que fallecieron. No destruyeron nada, los recuerdos y las placas están en buen estado, solo se robaron la puerta. Están tratando de encontrar una empresa o lugar donde puedan realizar de forma urgente una nueva puerta.
Mientras tanto, para tranquilidad de la familia y de los compañeros veteranos, pusieron una posta policial para poder custodiar la bóveda y esto y que no ocurra algo mayor durante el tiempo que no se tenga puerta. La verdad que es un sacrilegio. Digo, no hay manera de calificar este hecho tampoco. Un verdadero escándalo. Ahí le mandé un mensaje a Daniela Echecopar, la directora del cementerio, a ver si podemos hacer una nota. Y según lo que me dice Jorgito Galeán, perdí el mensaje, ¿dónde está Jorgito? Mañana a las 11 irían al cementerio a hacer una conferencia de prensa. Así que seguramente mañana vamos a estar allí. La verdad que toda mala noticia en el día de hoy, sepan disculpar, pero es lo que ocurre en Moreno. Nada, eso. Manu González, ¿vieron el eclipse del sol? Sí, yo lo vi de acá, digamos, cómo se había puesto la luz en la calle, digamos, la luz del sol. Sara Pereira, qué vergüenza que están robando en el cementerio, se les paga para cuidar el cementerio, no para que estén en su casa. La verdad que un escándalo, pero bueno, las cosas que pasan en Moreno. Federico, nos vamos, así ya te libero, ¿te parece? Gracias. Y mañana hacemos mañana un normal, noticiero mañana normal. Extra Labs. Extra Labs. Nos vamos, nos quedó, bueno, mañana tenemos, nos queda el fútbol. Perdió los dos equipos de la zona, perdió Alem y perdió, Alem perdió el clásico y Atlas perdió frente a Liniers ayer. Así que todo eso vamos a estar hablando mañana. Sepan disculpar la mala onda del noticiero de hoy, pero lamentablemente lo que ocurre en Moreno. Nos despedimos, nos reencontramos mañana en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Chau, gracias, hasta mañana. Thank you.